es San Juan Bautista? Para responder esta pregunta vamos a retroceder unos 2000 años. Su nacimiento fue prácticamente un milagro. Su madre, Santa Isabel, y su padre, Zacarías, ya eran muy ancianos. Y es más, Isabel era estéril, no podía tener hijos. Sin embargo, en una ocasión, Zacarías estaba orando en el templo y se le apareció el arcángel Gabriel, quien le dijo que su esposa, Isabel, tendría un hijo y le pondrían de nombre Juan, y él convertiría a muchas personas. Pero Zacarías estaba dudoso, así que el arcángel lo dejó mudo hasta el día en que Juan nació. Pasó el tiempo y la Virgen María, ya embarazada, visitó a Isabel, ya que era su prima. En el momento en el que se vieron, San Juan, dentro del vientre de su madre, dio un gran salto de alegría, ya que había sentido la presencia del mismísimo Jesús. San Juan Bautista nació, creció y decidió vivir en el desierto. Ahí estuvo siempre en oración y penitencia. Vestía de una manera muy sencilla, con piel de camello, y comía solo frutas, langostas y miel silvestre. Pero un día, guiado por Dios y a la edad de 30 años, fue en rumbo al río Jordán. El Espíritu Santo le había dicho que ahí conocería al Mesías, a quien una paloma se le postraría en la cabeza. San Juan Bautista bautizó a muchas personas, hasta que un día llegó, por fin, Jesús. Lo bautizó y se cumplió la señal del Espíritu Santo en forma de paloma. Por cierto, muchos creían que San Juan Bautista era el Mesías, pero él siempre aclaraba que no, y que él no era digno ni siquiera de soltar la correa de sus sandalias. Pero, ¿cómo falleció? Bueno, San Juan Bautista había reprendido al rey Herodes por casarse con Herodías, la mujer de su propio hermano. Así que Herodes decidió meterlo preso. Sin embargo, un día en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó para todos. Herodes quedó tan fascinado que le dijo: "Pídeme lo que quieras". La hija, por orden de su madre, le pidió la cabeza de San Juan Bautista. Por último, San Juan Bautista y la Virgen María son los únicos santos a los que se les celebra el día de su nacimiento. Curioso, ¿verdad? San Juan Bautista nos enseña de humildad, rectitud y a siempre ponernos en segundo plano cuando hablamos o estamos en presencia de Jesús.